A ver, quisiera que se confirme, por favor, si se logra escuchar de una vez para Sí, poder con... iniciar. sí, se lo escucha. Buenas noches. Muy buenas noches. Tenga usted, ante todo, querido público oyente, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día tenemos la oportunidad de continuar con lo que viene a ser la sesión de la vez pasada. Sí, hoy día vamos a hablar netamente de lo que es la formulación de alimento para ganado. ¿Ya? Entonces, en base a ello, nosotros vamos a tocar puntos muy importantes. Por favor, si bien vamos a hablar algo general, así como profundo a la vez, quisiera que estén atentos a los distintos aspectos que nosotros vamos a tocar, ¿ya? Entonces, la sesión de hoy día es formulación de alimento balanceado para ganado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender algo primeramente, ¿ya? Primeramente, tenemos que entender que la base de toda producción es la alimentación, ¿sí? La alimentación juega un papel muy importante porque dependiendo de cómo esté alimentado nuestro ganado, vamos a obtener buenos resultados o malos resultados, ¿sí? Imagínense, yo alimento de una forma inadecuada a mi ganado, por lo tanto ese ganado no me va a producir la cantidad de leche que debería ser, o no me va a producir la cantidad de carne que debería ser, ¿no? Que gane el peso en a su debido tiempo, que desarrolle, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, miren, sabemos muy bien que la ganadería bovina es una importante actividad económica que constituye el sustento de miles de familias en diversas regiones del país, ¿sí? La ganadería hoy en día es un punto muy importante en nuestra economía, ya sea a nivel de la costa, sierra o selva. Hoy en día, ya sea el ganado productor de leche o el ganado productor de carne, tiene un auge. En todos los sectores se está impulsándose lo que viene a ser la producción de leche y la producción de carne, o también conocido como engorde de ganado, ¿no? Entonces, si nos fijamos muy bien, la producción de ganado ovino lechero se basa en factores importantes como cómo alimentas, cómo tienes la sanidad de tu ganado, cómo haces el manejo de esos, de todo, tanto de la alimentación como del manejo. ¿Cómo haces la reproducción y cómo mejoras tu ganado? ¿Ya? Fíjense, esta última parte del mejoramiento genético juega un papel muy importante, puesto que si nosotros tenemos un animal, un ganado mejorado, para ese ganado mejorado también tenemos que brindarle las condiciones adecuadas, así como la alimentación. Ojo con ello, porque se supone que ese ganado mejorado que te está produciendo gran cantidad de leche, ¿sí? Asimila mejor lo que viene a ser el tipo de alimento que tú le das. Asimila mejor los nutrientes, ¿no? Entonces, para ese tipo de ganado, yo también tengo que brindarle una alimentación en base a sus requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo esto está entrelazado. Un animal que está enfermo no va a poder consumir alimento adecuadamente y por lo tanto va a decaer en sus condiciones corporales, ¿no? Si tú no realizas un adecuado manejo de tu ganado, entonces vas a observar problemas. Por ejemplo, que yo no destete a su debido tiempo, que yo no le esté dando el alimento a su hora, ¿no? O que yo no realice diversas actividades en la época, en el tiempo y en el momento, ¿no? Aparte de ello, también juega un papel muy importante la reproducción. ¿Cómo es que yo realizo, por ejemplo, o qué herramientas reproductivas yo utilizo, ¿no? Ya sea inseminación artificial, transferencia de embriones, entre otros aspectos. Todos ellos están enlazados y bueno. Aparte de ello, también tenemos que entender que viene un punto importante que es la administración, el medio ambiente donde está nuestro ganado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar netamente de este punto de acá, la nutrición, ¿sí? La nutrición y la alimentación, ¿ya? Porque dentro de este mundo se habla lo que viene a ser la formulación de alimento balanceado.
Acá tenemos un pequeño punto que dice el problema. No todos los problemas en los establos lecheros son causados por la alimentación, pero la mayoría de los casos es la principal causa de la baja producción de leche, baja eficiencia reproductiva y salud de la vientre, o salud de los vientres lecheros. Esto recalca lo antes mencionado. Que si tú no te, por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros no nos alimentamos bien, no vamos a poder estudiar, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder realizar diversas acciones. De igual forma, en nuestro ganado, si nuestro ganado no se alimenta de la forma adecuada, en este caso, no obtiene los nutrientes para cubrir sus necesidades, no va a crecer, no se va a desarrollar y no me va a dar la producción de leche, no va a ganar el peso que debería ganar. Entonces, esos aspectos hay que tomarlos mucho en consideración. Acá tenemos otra pauta que nos dice estrategias de alimentación de la vaca lechera. Estrategias de alimentación, o sea, cómo nosotros debemos alimentar a nuestro ganado, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que definir claramente el sistema de producción. Extensivo, intensivo o semi-intensivo, ¿no? Dependiendo a mi realidad, ¿no? Si yo soy un pequeño productor y yo tengo por ahí, por decirlo, dos, tres, cuatro o 10 vacas que están iniciando, están en su primera etapa de lo que vendría a ser el mejoramiento genético y que me está produciendo una cierta cantidad de leche, bueno, a ese tipo de ganado yo tengo que tener bien claro cómo yo lo voy a alimentar. Lo voy a alimentar a pastura, lo voy a alimentar a base de suplementos con concentrados. ¿Qué le debo suministrar? ¿Cuánto de agua le debo suministrar? Entonces yo debo tener en cuenta todo eso, ¿no? Ahora, esa realidad es muy distinta a una realidad donde ya yo manejo, por decirlo así, desde 15, 20, 30 vacas lecheras, 50, 100, o en los grandes establos que se tiene, por ejemplo, a nivel de la costa, ¿no? Estamos hablando ya de entre prácticamente de 100 vacas lecheras para arriba, ¿no? 500, 250, 300. Y si nos vamos a otra realidad, por ejemplo, la realidad de los árabes, perdón, de los israelitas, en Israel, esos ya tienen, son grandes extensiones de terreno con gran cantidad de ganado, en donde prácticamente se ordeñan más de 1.000 vacas, ¿no? Entonces, si sea otra realidad, ya tienen otro sistema de manejo en donde prácticamente todo vendría a ser mecanizado. Forma de suministro de los alimentos, ¿cómo yo los voy a suministrar los alimentos, ¿no? Producir la mayor cantidad de forraje de calidad, utilizarlo eficientemente, suministrando a los animales más productivos, ¿ya?, los alimentos de mejor calidad y disminuir las pérdidas en la cosecha. Para mi animal, que tiene buena genética, me produce bien, o sea, me está produciendo una buena cantidad de leche, yo tengo que darle una buena calidad de alimento, o por lo menos en la forma que yo le esté dando, debe ser lo más aceptable posible. ¿Por qué? Porque así garantizo que mi vaca produzca más. Ojo, yo a mi ganado yo lo veo como una máquina productora de leche o una máquina productora de carne. Y como ustedes saben, toda máquina debe ser tratada de la mejor forma, como brindándoles todo para que me puedan dar todo de ellas, ¿ya? Conocer la base forrajera y su distribución en el año, ¿no? Es un punto muy importante. El productor ya conoce hasta cierto punto o lo conoce muy bien cómo o con qué tipo de forraje está trabajando, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se tiene la combinación de ciertas pasturas para cubrir las necesidades nutricionales del ganado, ¿no? Eso si yo tengo grandes extensiones de terreno, o también si las tengo en pequeñas, ¿no? Aparte de ese forraje, también contamos con nuestros famosos concentrados. Aspectos a considerar, tenemos, por ejemplo, el sistema de alimentación, ya lo mencionamos. Los sistemas de alimentación, cómo es manual, mecanizado, entre otros aspectos.
Recursos forrajeros disponibles, las pasturas y forrajes conservados, granos, subproductos, entre otros, ¿no? ¿Qué recursos yo tengo en mi zona? Por más que yo tenga una vaca ahí que me esté produciendo leche, yo puedo obtener, yo tengo que saber qué cosa tengo a mi alrededor, ¿no? ¿Qué tipo de materias primas yo tengo ahí? Entonces, en ese sentido, yo tengo que conocer estos. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si una materia prima me está costando o está más barato, pero tiene las mismas características, por decirlo así, de la materia que está cara? Entonces, tanto nutrientes como todo eso, ¿no? Entonces, en base a ello, yo puedo hacer nuevas raciones con nuevos insumos y nuevas materias primas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Requerimientos nutricionales de los animales, ¿no? ¿Qué cosa necesita mi ganado, ¿no? En tanto en proteínas, proteínas, energía, materia, ¿qué se llama? Minerales, vitaminas, ¿no? Fibra, entre otros. Fibra de detergente neutra, fibra de detergente ácida, ¿ya? Nutrientes digestibles totales. Entonces, todos esos nutrientes tienen, por decirlo así, van a ser requeridos por nuestro ganado, ¿ya? Entonces, entre esas. Entonces, de esa forma, nosotros vemos qué cosas necesita nuestro ganado, ¿ya? Ahora, estado corporal de nuestros animales. Miren, el estado corporal de nuestros animales juega un papel muy importante y me ayuda en mi diagnóstico para saber en qué condiciones está ese ganado, ¿no? Es importante, el ganadero ya lo conoce, especialmente el ganadero de carne, aquel que se dedica al engorde de ganado, conoce muy bien el estado corporal. Sin embargo, siempre es bueno, aquel que inicia, conocer y observar poco a poco cómo está o en qué condiciones está su ganado y saberlas identificar, puesto que el estado corporal de los animales tiene una escala de calificación que va desde 1 hasta 5. 1, animal caquéctico. 5, animal bien gordo, ¿no? O un animal obeso. Y nuestro ganado, en caso de ganado o vacuno lechero, se juega entre 2.5 hasta 3.2. Y el ganado de carne, de hecho, que tú tienes que tener, o por lo menos, tiene que tener por lo menos una calificación de, dependiendo de la clase de animal, desde 2.7 hasta 3.5, ¿no? Depende mucho. Las características del grupo de animales, qué características presenta cada uno de ellos, el objetivo productivo, a qué te dedicas, en este caso puede ser la producción de leche o producción de carne, ¿no? Y los objetivos reproductivos, ¿no? Que se pueda plantear en nuestro establo lechero o en nuestro establo de engorde o en nuestro centro de engorde. Costo de los alimentos, muy importante. Siempre debemos saber cuánto cuesta nuestra materia prima, porque en base a ello nosotros vamos a saber si ganamos o perdemos este precio de la leche, ¿no? En este caso, también así como nosotros conocemos el precio de la leche netamente, también debemos conocer el precio de la carne, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos son indicadores. Y por último, la mano de obra. Entonces ya en este punto vamos a entrar a lo que es la formulación de raciones balanceadas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de formulación de raciones balanceadas, tenemos que tener en cuenta tres puntos importantes. Las tablas y el programa o el medio o la herramienta que yo voy a utilizar para formular mi alimento, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo me refiero a tablas, yo tengo que tomar en consideración dos puntos importantes. La primera, ¿cuál es la composición de los alimentos? O sea, si tú vas a dar maíz, ese maíz, ¿cuánto de nutriente tiene?
¿Qué quiere decir esto? Ese maíz, ¿cuánto de proteína tiene? ¿Cuánto de energía tiene? ¿Ya? ¿Cuánto de minerales tiene? ¿Cuánto de vitaminas? ¿Cuánto de nutrientes digestibles totales tiene? ¿Cuánto de fibra? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esta composición de alimentos, señores, la podemos conseguir. Sí. Generalmente, ¿quiénes lo trabajan? Lo trabajan diversas entidades, como las universidades, entidades como el FEDNA, la NRC, ellos, ¿no? Y los especialistas que se encargan, ¿no? Y que tienen este material a disposición, dependiendo de la realidad, del lugar, donde, de donde se obtengan las materias primas, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, la composición de alimentos. Un punto muy importante y más adelante vamos a entender por qué. La otra tabla que se requiere es el de requerimientos nutricionales, ¿ya? Estos requerimientos nutricionales están en base a la necesidad del animal. No será lo mismo el requerimiento nutricional de un ternero a la de una vaca productora de leche, ¿no? Entonces, como productores, nosotros sabemos muy bien que tenemos distintas clases de animal. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver, tenemos terneros, ¿sí? En este caso, en terneros, tenemos terneros menores, tenemos terneros mayores, tenemos vaquillas, vaquillonas, vacas en producción, vacas en seca, ¿sí? Tenemos toros reproductores, entre otros. Y fíjense, de todo lo que hemos enlistado son siete clases de animales y son siete tipos distintos de requerimiento, ¿ya? Entonces, este requerimiento nutricional se va actualizando acorde al avance genético de nuestro ganado, ¿ya? Entonces, podemos obtener requerimientos, o sea, podemos encontrar esas tablas, por ejemplo, requerimientos nutricionales del 2002, del 2010, del 2014, y hoy en día estamos en el 2020, ¿no? 2022. Entonces, ¿quiénes trabajan estos requerimientos nutricionales? También lo tienen. ¿Quiénes? Las universidades, las entidades como el NRC, el FEDNA, los especialistas en alimentación. ¿Por qué? Porque este es su material de trabajo, ¿no? Y en base a ello, ellos también trabajan este primer punto, que es la formulación de alimentos, ¿ya? Ahora, tengo ya las tablas, tengo la composición de alimento, tengo el requerimiento nutricional, me voy a la herramienta. ¿Cómo es que yo voy a formular? Lo voy a formular de forma manual, y cuando hablamos de manual es cuando nosotros agarramos nuestro lápiz y papel. Y hay dos formas, o mejor dicho, hay más de dos formas. La primera, y muchos de ustedes lo habrán escuchado, el famoso cuadrado de Pearson, que se trabaja con un nutriente, o hasta con dos, hasta con tres, dependiendo, ¿no? Y en este cuadrado de Pearson tenemos, por ejemplo, el cuadrado de Pearson simple y el modificado, ¿no? También se puede formular a base de lo que vienen a ser factoriales, entre otras formas de elaboración de alimento, en este caso, ¿no? En forma manual. Y el otro es el software, ¿no? O programa de alimentación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un software, y más adelante vamos a tocar un ejemplo, cuando nosotros tratamos de este punto de software, tenemos que entender algo, que estos programas están acorde a la necesidad que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero un programa simple que trabaje, por decir, con cierta cantidad de nutrientes, hay. Si yo quiero un software que, aparte de que me formule, también me pueda controlar toda mi maquinaria, mis equipos, también existe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa yo obtengo con el software? ¿Ya? El software, generalmente los programas de alimentación, vienen con la capacidad de formular una ración, ¿ya? En base a distinto número o cantidad de nutrientes. Hay programas que trabajan con 20 nutrientes, hay programas que trabajan con 50, hay programas que trabajan con más de 100, ¿no? Hay programas
que te formulan tu alimento, tomando en cuenta el costo de tu materia prima, ¿no? Hay programas que te toman en consideración el medio ambiente donde vive, ¿no? ¿Para qué? Para que la ración que tú formules, para que esa receta que tú estás formulando sea más acorde a tu realidad y no sea algo más, algo ficticio o algo que no se pueda dar, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, porque hay veces es importante el uso de un software, ¿no? Aparte de ello, el software puede tener un precio módico. Estamos hablando, por decir, 50, una cierta cantidad. Pueden ser 10 soles, 50 soles, ¿no? Dependiendo. Hasta puede llegar a costar los 4 mil, 5 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por qué ese costo? Porque se supone que ese software está trabajando con una gran cantidad de nutrientes. Aparte de ello, te hace los cálculos a mínimo costo y por ende también te permite el control de lo que vendría a ser tu maquinaria y equipos, ¿no? Entonces, todo ello lo tomamos a consideración. La interacción que existe, ¿no? Hay que entender este punto. Tenemos aquí al animal, tenemos al alimento y tenemos el método o la herramienta, ¿no? O cómo vamos a formular la ración, cuando vemos esta parte de animal-alimento, consideramos al consumo como punto principal. Cuando vemos al animal con el método, vamos a calcular las necesidades, ¿no? O mejor dicho, vamos a ver qué necesidades tiene. Y cuando vemos el alimento con el método, vamos a ver el aporte. Y por último, cuando estos tres interaccionan de la forma más adecuada, obtenemos la reacción óptima. Entonces, hasta acá este primer punto en cuanto a lo que viene a ser la formulación de alimento. En el segundo punto, señores, vamos a hablar ahora sí de lo que es la formulación propiamente dicha, ¿ya? Vamos a tomar en consideración, vamos a poner un ejemplo, mejor dicho, de lo que vendría a ser, cómo es que se formula una ración, ¿no? Entonces, miren, hemos visto, ¿no? Encabezando los diagramas anteriores, hemos visto cuáles son los puntos importantes en la formulación de alimento, ¿no? El método de formulación, la tabla de requerimientos de nutrientes del animal y la tabla de composición del alimento. Total, una ración balanceada. Entonces, miren, acá vamos a poner un ejemplo de los requerimientos de un animal. Acá tenemos, por ejemplo, una vaca de 600 kilogramos de peso vivo que me puede producir 35 litros. También existen vacas de 600 kilogramos que me producen 25 litros, otras que me producirán 20 litros y otras que me producen 15 litros, ¿no? Esto considerado en la columna de la calidad de animal, ¿no? Y por esta parte tenemos las columnas de los distintos nutrientes que se consideran en la formulación de ganado vacuno. En este caso, los requerimientos de mi vaca lechera. Entonces, miren, ¿qué requerimientos tenemos que considerar en nuestro ganado vacuno? Materia seca al mínimo, materia seca al máximo, energía metabolizable, proteína bruta, fibra cruda, calcio, fósforo, proteína digestible y fibra detergente y neutra, ¿no? Entonces, fíjense muy bien.
Entonces, fíjese, por ejemplo, aquella que me produce 35 litros necesita una proteína bruta de 3,45 kilogramos. Otra que, a diferencia, miren, una vaca de 600 kilos que solamente produce 15 litros, solamente requiere de 2 kilogramos de proteína bruta, ¿no? Entonces, nosotros como formuladores tenemos que fijarnos muy bien en qué unidad se está expresándose. Por ejemplo, acá esta proteína bruta se expresa en kilogramos. Hay tablas que te dan en porcentaje. De igual forma, en la energía metabolizable, ¿no? Acá te pueden dar en kilocalorías por kilogramo y también te pueden dar, como en este ejemplo, megacalorías por kilogramo, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la unidad en la que está siendo medida el nutriente. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener concordancia con nuestra tabla de composición de alimentos, ¿ya? Ahorita en el ejemplo vamos a ver por qué. Esta es la tabla de composición de alimentos. Fíjense, acá por ejemplo tenemos distintas materias primas: centeno nacional, maíz nacional, trigo blanco, maíz rico en aceite, salvado de arroz, sorgo tratado con calor, ¿no? Y también tenemos los nutrientes, ¿no? O sea, la composición nutritiva del alimento. Y fíjense, acá, por ejemplo, cuando hablamos de proteína bruta, lo está considerando en porcentaje. Ojo con ello, ¿no? Ojo en porcentaje. Entonces, para este caso, se tiene que, por decirlo así, o bien se transforma kilogramos a porcentaje, o bien se transforma porcentaje a kilogramos. ¿Para qué? Para que los cálculos sean precisos y adecuados, ¿no? Aparte de lo, en esta tablita, ¿qué están considerando? Están considerando la humedad del alimento. Ojito con él, ojito con él. Las cenizas, las proteínas brutas, el extracto etéreo verdadero, la fibra bruta, la fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida, entre otros, ¿no? También considera el almidón, los azúcares, ¿no? Entre otros. Entonces, ojito con él. Ya hemos visto los requerimientos de nuestros alimentos. Ya hemos visto la composición nutritiva de nuestras materias primas. Ahora vamos a hablar de lo que viene a ser el uso de un programa. En este caso, para este curso, vamos a hablar sobre un programa en especial. ¿Cuál es? Es el famoso NRC, ¿no? Que es de la Nacional del Consumo. Entonces, cuando uno instala este programa del NRC, le vas a e ingresa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el icono de ingreso, ¿ya? Ingresa, hace doble clic sobre este icono, ingresa y se va a topar con esta imagen. Donde te da dos opciones, ¿no? ¿Quieres salirte o quieres ingresar? Entonces, acá yo primeramente acepto los términos de uso e inmediatamente me va a ir a parar a esta ventana. ¿Sí? En esta ventana nos va a mostrar estas imágenes, ¿no? Tenemos input, el read, el ratio, el weapon y el help. Entre todos ellos, vamos a empezar a identificarlos, ya que este programa, por ejemplo, el NRC, en su versión de prueba, viene solamente en inglés, y en su versión original viene tanto en inglés como en castellano y en otros idiomas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, cuando utilizamos este programa, nos vamos a input. Input significa entrada, ¿no? Feed se encuentra de alimento. Acá, ration es racionar. Weapon es informes. Y help es ayuda, ¿no? Entonces, vamos con input.
Cuando hacemos clic en input o input o en entrada, nos va a dar cuatro opciones, señores. La primera es la configuración del programa. ¿Cómo yo quiero configurar? ¿Cómo es que quiero mis resultados? ¿Ya? En cuanto a la impresión y otros aspectos más. De ahí tengo la descripción del animal, la producción y la gestión o medio ambiente, ¿no? Entonces son cuatro puntos que yo tengo que programar, ¿ya? Vamos a ir primeramente a este primer punto, configuración del programa. Y cuando nosotros entramos a la configuración del programa, cuando yo ingreso a lo que es configuración del programa, ahí nos van a dar, y tenemos que tomar mucho en consideración estos aspectos, las unidades. En este caso, tus resultados, o cómo vas a correr el programa, en unidades métricas o en unidades inglesas. En nuestro caso, para nuestra realidad, será unidades métricas. Y ahí también tenemos que considerar la base, ¿no? Nos dan ahí dos opciones, materia seca y como alimento. Cuando nos dice como alimento, se hace referencia a si es un alimento en materia seca o si es, que perdón, en este caso sería un alimento en materia fresca, o sea, tal como está, ¿no? Materia seca y materia fresca, por decirlo así, ¿ya? Entonces, si voy a trabajar concentrado, será en materia seca, ¿no? Si voy a considerar algún forraje, lo trabajaré en este punto, ¿no? Y también nos da una parte de comentarios. El siguiente, vamos a ver, nos da ya las opciones de cómo yo voy a o qué opciones yo tengo para lo que es ciertos puntos, tanto en el encabezado como en la página de pie, ¿no? Entonces, aquí yo puedo decir, yo quiero el encabezado a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿no? O quiero un texto de pie de página a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿no? ¿En dónde va a ir qué cosa? Va a ir, por ejemplo, el nombre del archivo de simulación, la fecha general, la fecha prolongada, la fecha media, la fecha mínima, el tiempo prolongado, el tiempo mínimo y el tiempo en 24 horas, ¿no? El siguiente punto es cómo es que yo quiero que se den mis resultados de la ración, ¿no? Y a cada uno de estos va a tener las siguientes opciones. Por ejemplo, cuando yo hago clic en este punto, me va a dar todas estas opciones. Por ejemplo, en este aspecto me va a permitir que el programa en los resultados se muestre, ¿no? Se muestren los resultados de la ración. Por ejemplo, puede ser en blanco, puede que vaya la producción de leche, la leche de la energía permitida, entre otros, ¿no? Entonces, aquí es donde se programa los resultados predeterminados según el tipo de animal, ¿no? Para este punto. Y ahí existe esta opción. Una vez que nosotros hemos programado, ¿ya? Nos vamos a lo que es la descripción del animal. Aquí sí nosotros nos metemos de lleno en si yo, ¿para quién voy a formular mi ración? ¿Ya? Entonces, en base a ello, me da las siguientes opciones. Tipo de animal. Y acá, si hacemos clic acá, me va a dar, por ejemplo, para vacas lactantes, para vaca seca, para novilla de reemplazo y para ternero joven, ¿no? Esas son cuatro opciones que me da el programa en cuanto al tipo de animal, ¿no? De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos los años del animal. ¿Cuál es su edad del animal? En este recuadro yo hago clic y, por ejemplo, me va a dar, o mejor dicho, se va a programar la edad
del animal en meses. También me da para programar el peso corporal. Por decir, puede ser 400 kilogramos, 350. Si es un ternero, estará entre los 50, 70, dependiendo, ¿no? También considera los días de preñez, ¿no? ¿Cuántos días? Y esto se da en días, ¿no? Pueden ser 100 días, entre otros. Condición corporal. Ah, aquí el programa también te toma en consideración la condición corporal, ¿no? En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, es de 2.5. Y los días de leche, que pueden ser 160, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo programamos acorde para nuestro ganado que tenemos en nuestro establo o para el ganado que nosotros tengamos. También me va a dar la opción de número de lactancias. Ah, mi vaca, o mejor dicho, ¿cuántas lactancias ya van, no? Dos, tres, bueno. Edad al primer parto también es considerado. Y esta se considera en meses, puede ser 24 meses, 23, bueno. Y el intervalo de parto, también que es considerado en meses, ¿no? 12 meses. Bueno. Seguimos. También se consideran las variables del becerro, en este caso, las variables del ternero, donde se toma en consideración el peso corporal y la temperatura. ¿Qué más consideramos? El peso maduro, o sea, calcular el peso maduro de la raza. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, yo programo lo que es la raza del animal, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el programa considera a la Sherry, a Brown Swiss, a la Jersey, a la Holstein, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, Brown Swiss, acá automáticamente me da el peso de esa raza. Sin embargo, podemos programar. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago clic en esta aspita y automáticamente esto nosotros lo podemos reprogramar, ¿no? Acorde a mi realidad, ¿qué tal? Yo tengo vacas Brown Swiss solamente de 300 o de 400 kilogramos. Entonces, tranquilamente ahí se reprograma y se pone para que el programa lo tome en consideración. Otro aspecto que toma es el peso al nacimiento del becerro o del ternero. Entonces, calcular el peso al nacimiento del becerro a partir del peso. Aquí ponemos el peso de nuestros terneros. ¿Con cuánto pesa, por ejemplo, o cuánto es el peso de un ternero de la raza Brown Swiss? ¿Será 43? ¿Qué tal no es acorde a la realidad que tenemos en nuestro estado? Entonces, aquí yo hago clic y automáticamente esto yo lo puedo modificar, ¿no? Otros aspectos que toma en consideración, por ejemplo, este programa, la producción. Producción de leche. Tu hato lechero, en promedio, ¿cuánto está produciendo? 20 kilogramos, 15 kilogramos, ¿no? En promedio. O tal vez solamente produce 10 o 12. Entonces, yo puedo programar eso acá. Grasa de la leche. ¿Cuánto? 3.7. ¿Cuál es ese porcentaje de grasa de leche? También el porcentaje de proteína leche. Y acá nos da dos opciones, ¿no? Nos da la opción de proteína cruda y la de proteína verdadera. Dependiendo de cuál yo seleccione, acá me va a dar un determinado valor. Por decir, yo pongo 3 y yo selecciono proteína cruda, automáticamente ese 3 va a cambiar, ¿no? Ahora, si yo pongo proteína verdadera, también va a cambiar. Lactosa. ¿Cuánto de lactosa tiene la leche, no? También se da el porcentaje y yo pongo esos valores en el programa. De ahí vamos a lo que es el medio ambiente. La temperatura, ¿no? Temperatura del medio ambiente. Yo la programo. La temperatura anterior, ¿no? ¿Cuánto de temperatura se presentó? La velocidad de viento también es considerada. También se considera aquí el pastoreo. ¿Qué tipo de pastoreo usted utiliza?
el pastoreo o no pastorea, o solamente lo tienen en el establo, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Cuando yo pastoreo, se supone que yo lo estoy haciendo caminar al ganado. Y si yo lo hago caminar, ¿cuánto de distancia está recorriendo ese ganado? Ahora, ¿qué tal no pastoreo y solamente lo tengo en el establo, ¿no? Entonces, ahí yo seleccionaré el no pastoreo, ¿no? Otro, la topografía. ¿Qué tal la topografía de tu terreno es montañoso o es plano? Este programita también toma en consideración este aspecto, ¿no? Ahora, ojito con esta parte. Este programa es tan interesante que cuando yo pongo pastoreo, o mejor dicho, cuando yo pongo pastoreo, tengo la opción de decir cuánto ha recorrido ese ganado. Pueden ser 5.000 metros, pueden ser 2.000 metros, 3.000 metros, ¿no? Y también me dice cuántas veces viaja ese ganado para poder ser pastado. Puede ser 2 veces al día, una vez al día, dependiendo a su realidad, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en el Perú que su ganado, le hacen caminar más de 5.000 metros. Encima es subir, y encima no le dan la cantidad de alimento que necesita. Y claro, no te va a producir una buena cantidad de leche. También se considera la temperatura, ¿no? ¿Temperatura en qué sentido? Y va a tomar las siguientes opciones. En lo que viene a ser limpio y seco, húmedo maté, algo de barro y cubierto de nieve o barro. Entonces son cuatro realidades, ¿no? Por ejemplo, ya sea en la costa o en la sierra, vamos a poder observar esta realidad, ¿no? En el trópico observaremos esta realidad, ¿no? Y en la sierra también podemos tener esta realidad. Entonces, una vez que hemos trabajado esta parte de entrada, ¿sí? El famoso input, vamos a proseguir con lo que es el feed, alimento, ¿no? Con el alimento. Entonces, hacemos clic aquí en alimento, ¿ya? Y tenemos lo que es el alimento o materias primas. Este es un primer recuadro que nos da, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos materias primas como, ¿ya? La harina de pescado a base de anchoveta, ¿sí? El ensilado, la alfalfa, el carbonato de calcio, entre otros, ¿no? ¿Qué opciones nos da en esta parte de alimento? Bueno, nos da, por ejemplo, las opciones de añadir alimento a la ración. ¿Qué quiere decir esto? Que para que estén en esta tablita, yo puedo ingresar aquí y puedo añadir, digamos, una determinada materia prima. Quitar el alimento de igual forma. Guardar alimento en la biblioteca de alimentos. ¿Qué quiere decir? Hay una memoria en el programa donde yo puedo almacenar, por decir, me han dado los resultados de maíz. Entonces yo agarro esa pequeña tablita que me han dado en base a los nutrientes que tiene el maíz. Entonces yo lo ingreso todos esos datos a este sistema de almacén. Quiero quitar alimentos, los remuevo también. ¿Qué tal no me sirven ya o ya no encuentro eso? Lo puedo remover. Entonces, cuando yo hago clic en añadir alimento, me va a enviar directamente a esta tabla o a este panel, donde podemos observar 9 grupos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el grupo de las leguminosas, el grupo de los aceites, ¿no? De los forrajes, ¿no? De los productos bypass, de las proteínas vegetales, de las proteínas animales, del grupo de materias primas energéticas, el de vitaminas y así sucesivamente, ¿no? Son 9 grupos donde yo puedo seleccionar esa materia prima. Entonces, fíjense acá. Acá está más detallado. Forrajes, el grupo de los forrajes, que son pastos y leguminosas. Tenemos el de las grasas,
tenemos el por producto y otros alimentos, ¿sí? Tenemos el de forrajes graneros, el de proteínas vegetales, el de vitaminas y minerales, el de fuentes energéticas, el de proteínas animales y el de alimentos para terneros, ¿no? Incluso este programita nos brinda eso. Ahora, una vez que yo selecciono, por decir, una cierta materia prima, automáticamente me aparece esta tabla, ¿ya? Y en esta tabla, ¿qué información obtenemos? Tenemos la información, por ejemplo, ¿ya? El código, la categoría, el tipo, ¿no? La descripción y los nutrientes. Por ejemplo, acá tenemos los nutrientes digestibles totales, la energía digestible, ¿ya? La fibra detergente neutra, la fibra detergente ácida, todos, ¿no? Y cada materia prima tiene un determinado valor en cada, con lo que responde a un determinado. Una vez que hemos seleccionado, ¿no? También pues, nos da la opción de poder ver el componente de esa materia prima que hemos seleccionado. Fíjense aquí. Tenemos, por ejemplo, lo que es la harina de pescado a base de anchoveta, ¿no? Ese es su nombre, la categoría a la que pertenece, proteína animal, ¿no? Su código internacional, 501985. En clase de energía, ¿no? Animal, descripción para alimento concentrado, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuánto de nutrientes digestibles totales tiene? Tiene 76.78. ¿Cuánto de energía digestible? 4.16 de megacalorías por kilogramo, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, proteína cruda, ¿cuánto? 71.20%. Entonces, una vez que hemos trabajado ya la parte de alimento, ya hemos introducido las materias primas que necesitamos, ya hemos considerado, nos vamos a la ración, ¿no? Hacemos clic en el cuadro de ración y nos bota las siguientes opciones. Lista de raciones a base de materia seca, porque esa es la que hemos seleccionado, ¿no? Nos da esa opción, también nos da la de consumo total, la de consumo estimado y el de ajustar. Una vez que nosotros hemos introducido todas las materias primas, automáticamente el programa no lo calcula y nos da lo que debe consumir nuestro ganado por kilogramo por día, ¿sí? Y el total del porcentaje que debe ingresar a nuestra ración, ¿ya? Con respecto a nuestra materia prima. Por ejemplo, la anchoveta, aunque ya la harina de pescado a base de anchoveta, solamente tiene que ser considerada en 4.4%. 44%. O sea, ¿qué quiere decir esto? En mi ración va a entrar 4.44% de harina de pescado. Alfalfa, o harina de alfalfa, en este caso, 60%. En este caso es muy excesivo, ¿no? Un poco muy excesivo, bastante excesivo, ¿no? Y ensilado de maíz, 7.43, carbonato de calcio, 0.75, ¿no? En total, ¿cuánto va a consumir el ganado por día en kilogramos? 32. ¿Cuánto es el consumo estimado? Entre otros. También podemos ver el resultado de la ración, donde podemos observar la producción de leche que ingresa, entonces, entre otros aspectos, ¿no? Todo eso también nos va a conocer el programa. El reporte o el informe o el resultado que hemos obtenido de la formulación de nuestra ración. Entonces, ahí nos da, por ejemplo, los componentes del informe. Informe resumido, o sea, ¿qué es lo que queremos que vaya ya en las tablas? En la tabla que nos va a botar, prácticamente en la receta que nos va a botar. ¿Qué cosa queremos? ¿Queremos un informe resumido? Sí. ¿Queremos un suministro de energía y proteína que se vea para yo determinar? Sí. ¿Suministro de aminoácidos? También. ¿Quiero ver la ingesta de materia seca? Sí. ¿Quiero ver el requerimiento de mantenimiento que necesita mi animal? Sí. ¿El requerimiento de crecimiento? También, ¿no? Que digamos, ¿qué estoy haciendo para un animal en estado de preñez? Ahí, ¿no? Requerimiento de lactancia, de reserva, de minerales. Entonces, aquí
Cada vez que yo quiero una determinada opción, hago clic, 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 clic y yo marco, ¿no? Todo lo que quiero. Después, este programita también nos da la vista del informe, el reporte o el imprimir el reporte y la configuración de la impresora. Para que el programa se configure adecuadamente para la impresión de los resultados, ¿no? Al final, obtendremos lo que es la visión de nuestros resultados, ¿no? Un resumen final de un resumen del informe. Ingreso de datos del animal. Miren, acá podemos, cuando hacemos clic en esta opción, nos brinda todo esto, ¿no? Tipo de alimento, edad, o sea, todo lo que hemos programado acá nos los bota. ¿Para qué? Para que yo sepa para qué tipo de ganado yo estoy elaborando esta ración, ¿no? El balance de nutrientes, acá nos bota ese. En todos, en potasio, fósforo, calcio, ¿no? Entre otros. El rendimiento del animal, ¿cuánto debería dar? ¿No? Por eso nos dice el performance del animal. Y la valoración de proteína para esta realidad, para este tipo de ganado, ¿no? También podemos obtener resultados como la concentración de la dieta, ¿no? Lo que no. Y la concentración de la dieta objetivo, tanto energía digestible, entre otros. El resumen de la dieta. ¿Qué es lo que yo estoy introduciendo? El porcentaje que debe, el porcentaje para que nosotros elaboremos nuestro alimento, ¿no? También se da, se observa el suministro de energía y proteína por parte de cada materia prima. También tenemos la opción de suministro de aminoácidos duodenal, ojito con ello, y la admisión de materia seca, ¿no? Y bueno, de esta forma se trabaja cuando nosotros formulamos nuestra ración, ya sea para, en este caso, para un vacuno lechero. ¿Por qué tal vez he considerado lo que es este programita del NRC? Es porque quiero que tomen en consideración los puntos que se toma para formular un alimento. No es que yo formulo ya, o sea, yo agarro una materia prima y ya lo combino y le doy al animal. Ahora, quienes conocen más profundamente todo esto son los especialistas en nutrición y alimentación, ya sea de ganado vacuno, de ganado ovino, porcino, aves, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya saben cuándo considerar. ¿Por qué se está tomando todos estos aspectos, todas estas condiciones, ¿no? ¿Por qué es importante considerar el tipo de animal, los años, número de lactancias, entre otros aspectos que hemos visto en este programa? Aparte de este programa del NRC, también tenemos programas como el AESO, ¿ya? Tenemos programas como el MITSIT, tenemos programas como lo que vendría a ser el famosos programas computacionales para ganado engorde, entre otros, ¿no? Entonces, hasta este punto, de esta forma se realiza la formulación de alimento para ganado. Recuerden muy bien, yo quiero formular una ración balanceada, debo tener mi tabla de requerimiento de nutrientes de animal, mi tabla de composición de alimento y el método que voy a utilizar. En este caso, el método que hemos visto para nuestro ejemplo es a través del uso de un software o programa de computación, ¿sí? Si tuvieran alguna pregunta, pueden realizarla. Estamos aptos para poder intercambiar conocimientos, ¿no? Disculpe, una consulta. ¿Algún software específicamente para ganado de engorde? Ya, un software para ganado engorde, para este caso tenemos el famoso AESO, para ganado rumiante, en donde prácticamente podemos formular
alimento balanceado para distintas etapas de ganado de engorde. ¿Ya? Incluso ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Está aquí. Ya, no sé si se podría ver. ¿Se observa la diapositiva? Sí, se observa. Ya, mira, este es, por ejemplo, una tabla que te brinda el AESO. El AESO tiene la particularidad de que yo puedo introducir datos para que el programa lo tome en consideración. ¿Ya? Este programa, por ejemplo, mira, estos datos que tiene. Tiene para novillos, que en este caso serían toretes, para o toros, ya propiamente dicho, para 500 kilogramos, 400 kilogramos, 200 kilogramos. ¿Eh? O sea, incluso tiene también para terneros en crecimiento. Y también maneja los datos, por ejemplo, de materia seca, en caso de materia seca mínima, materia verde, energía metabolizable, proteína bruta y fibra cruda. Y estos datos en ese programa yo lo puedo modificar tranquilamente. ¿Ya? Yo lo puedo modificar y digamos, si he encontrado datos para mi realidad, digamos, para la sierra o para la costa, entonces tranquilamente yo los introduzco a ese programa y ese programa me va a trabajar en base a esos datos. ¿Ya? Entonces, cada programa tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el programa que hemos visto anteriormente, el DNRC, ese programa no me calcula bajo costo, a diferencia del AESO. El AESO, por ejemplo, me calcula la ración a un mínimo costo, a un bajo costo. ¿Eh? Entonces, un buen programa con el cual yo puedo formular dietas para toros de engorde, pues es el AESO, ¿no? También el MITSIT. Y también existen otros programas, ¿sí? Que, con los cuales también puedes formular raciones para toros de engorde. Básicamente, cuando tú formulas para toros de engorde, tienes que trabajar con materia seca al mínimo, al máximo, la energía metabolizable, la proteína bruta, la fibra cruda, los nutrientes digestibles totales, ¿sí? Como base. ¿Tú quieres hacer algo más específico? ¿Quieres que la fórmula te salga bien? Ya trabajas con más nutrientes, ¿no? En donde se considere las vitaminas, los minerales, tipos de proteína, entre otros. Ahora, tal vez, ¿quiénes trabajan a ese nivel? La industria de aves, ¿ya? La industria de pollos parrilleros y las de productores de huevo trabajan a ese nivel, ¿no? Trabajan con software que ya te consideran más de 50 nutrientes. La industria de engorde, industria de truchas o de peces como el salmón, trabaja con programas que consideren más de 50 nutrientes. Para nosotros, para los que estamos iniciando, para los que estamos empezando, empezamos a trabajar mínimamente con estos nutrientes, ¿no? Tanto en la composición de alimento como en el requerimiento de o las necesidades nutricionales de nuestro ganado. Sí, tal vez alguna otra pregunta. Bueno, eso sería en cuanto a la formulación de alimento balanceado, ¿sí?
Si no tuvieran alguna otra pregunta, entonces hasta acá estaríamos brindando, ¿no? O sea, hasta acá estaríamos quedando con la sesión de hoy día. Espero que les haya servido, les haya sido de utilidad. No es muy complicado la formulación de raciones, ojo con ello, pero debemos tener las herramientas necesarias. Las tablas, el software y el conocimiento. Un favor. Sí. Y ustedes venden esos software de la ESO, pero MIXI. En caso del MIXI, claro, se tiene ese software. No en caso del MIXI, en caso de la ESO. En todo caso, ustedes pueden vender, ¿no? Si usted desea, o sea, me brinda su contacto y automáticamente se lo puedo suministrar. En caso de ¿Me puede dar su número telefónico? ¿El suyo? Sí, 973. ¿Ya? 56. ¿Ya? 16. 16. 16. ¿Y su nombre, por favor, Jorge. Jorge. Ya. Entonces, listo. Si usted desea, normal se brindamos. Ahora, si usted desea un software para engorde netamente propiamente dicho, también se lo brindamos. Es previa coordinación, como le digo. Perfecto, le llamo. Gracias. A usted, más bien. Muy bien, muchas gracias. Esto vendría a ser todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias.